que era el primer escollo que teníamos o la primera dificultad. Eh, me parece que en términos generales logramos eh, tener un equipo competitivo, un plantel con jugadores eh, profesionales eh, a carta cabal. Creo que ha sido una de las virtudes que, que este plantel tiene, jugadores muy profesionales en todo sentido y, y eso ayudó mucho. Eh, después la parte negativa, pues el no haber arrancado el primer partido con, con el equipo completo. Creo que ya fue una circunstancia en la cual eh, la situación eh, que hoy el club, o que en ese momento el club tenía, eh, nos pasó factura. Y, y bueno, después creo que superando ese escollo y ese problema, eh, pudimos alcanzar eh, la tranquilidad del plantel en base a los resultados, en base a, a un trabajo que ha venido de menos a más. Creo que ha habido una evolución en un proceso nuevo, prácticamente en su totalidad. Y. Y hoy por hoy creo que tenemos un plantel competitivo en cuanto a la, a, al primer plantel masculino. Creo que hacemos las cosas de, de alguna manera peleando justo los objetivos que se habían trazado. Estamos en una ubicación en la cual nos, nos permite pensar en que podemos aspirar a, a más y esperemos tener una segunda etapa, eh, terminar primero esta etapa de la mejor forma con, con estos 24 puntos que sería lo, lo nuestro tope. Y que, y que nos daría siempre la motivación de saber de que hace mucho tiempo que, que el equipo no logra ese, ese porcentaje de puntos en cuanto a rendimiento y en cuanto a, a, a la tabla general en esta primera fase. Luis Fernando, en el tema económico, ¿en cuánto le ayudó la directiva para mantener a este equipo prácticamente al día? Eso hace de que los jugadores confiaron en usted, porque usted tuvo el poder del convencimiento sabiendo lo que vivía el Deportivo Cuenca en años anteriores. ¿Esto también ha sido un, un punto a favor para que el equipo esté en el momento futbolístico y en la tabla de posiciones en la que siempre se, se buscó? Sí, hay varios puntos muy importantes que nos han ayudado para mantener el proceso. Uno de ellos, pues sin lugar a dudas, ha sido el, el trabajo de gestión de la directiva del grupo inversor. A, a partir de sus aportes económicos le han dado tranquilidad al, al, al equipo, eh, obviamente las marcas, los auspiciantes, los sponsors que se han unido a este proyecto y que nos han ayudado a, a mantener este proceso y, y pues eh, creo que eso es fundamental el, el, el punto también muy importante es el apoyo de la hinchada que tuvimos sobre todo las primeras fechas creo que fue fundamental para salir de, de todos los obstáculos y, y las obligaciones económicas eh, sabemos que se vienen situaciones o se están viniendo situaciones eh, difíciles en cuanto a la parte económica por parte de acreedores exjugadores del club y bueno, invitamos obviamente a, a seguir sumando, creo que la sinergia de esfuerzos en esa, en esa área que, que generalmente no se ve el, en el fin de semana pero el que nuestros auspiciantes nos apoyen en que el grupo inversor, la directiva trabaje en todos los niveles tanto de gestión como de la, la obtención de recursos para, para trabajar paralelamente en sanear al club y y que este grupo de jugadores puedan estar enfocados netamente en lo deportivo es fundamental y va a ser fundamental para lo que va a ser la segunda etapa. Así que esperemos seguir teniendo el apoyo de la gente, que en los últimos partidos se ha visto mermado por diferentes circunstancias. Pero eh, también eso es fundamental para, para que el equipo esté pensando exclusivamente en lo deportivo y que la institución también vaya saneando la parte financiera, que es algo también muy importante y que es uno de los objetivos que tenemos dentro de la institución. Está Luis Fernando. Muy buenos días. Un gusto poder saludar con usted. Se viene ya la segunda etapa. Primero el partido con Cruna, pero luego se viene ya la segunda fase del torneo. Y en ese sentido, preguntarle, ¿se ha evaluado tal vez ya la posibilidad de reforzar al equipo? ¿Hay alguna petición por parte del cuerpo técnico? ¿Alguna posición en donde ustedes vean que quizás se necesite un poco más de variantes, un poco más de nombres? ¿Hay esa posibilidad si económicamente se lo permite? Y también el tema de algunos jugadores que puedan salir quizás a préstamo para sumar más minutos. ¿Qué tal? Un saludo, buenas tardes. Eh, bueno, realmente consideramos que siempre va a ser importante reforzar el equipo. Hemos hablado con el cuerpo técnico de buscar alternativas como para que el equipo esté mejor. Eh, lamentablemente, y digo lamentablemente, eh, ahora el proceso de, 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 de contratación o el proceso de, de reforzar el equipo es totalmente diferente. Primero tiene que haber una aprobación desde la parte financiera, desde la parte de Liga Pro, inclusive en cuanto a, a lo que ellos nos generan en, en el cupo económico que tiene la institución para poder registrar. Eh, justamente esta semana está nuestro director financiero eh, buscando la, la, la relación, la alternativa de, de buscar ese cupo económico para poder pensar en reforzar el equipo. Si lo, lo obtenemos por parte de Liga Pro, se estará pensando en reforzar. Si no lo obtenemos, va a ser muy difícil porque ese es el... el, el el proceso que actualmente existe a nivel de, de la competencia como tal. Y anhelamos que en estas dos semanas poder tener ese cupo económico que nos permita poder pensar en reforzar el equipo. Si no se lo tiene, bueno, buscaremos las alternativas que actualmente tenemos eh, junto a seguir visualizando el tema de las formativas, de la sub 19 de los jugadores que, que podrían sumarse al, al equipo. Y la necesidad siempre está ahí. Eh, hemos, hemos quedado en estas dos semanas un poco a analizar desde el punto de vista teniendo el visto bueno de, de Liga Pro a través de su control económico y nosotros también generando algún tema de gestión de la parte eh, financiera eh, o algún sponsor que pudiera ayudar al club para, para poder generar esa posibilidad y obviamente pensar en lo que va a ser un segundo semestre con más, ex, más exigente que el actual y, y y ojalá podamos reforzar al equipo en, en áreas que nosotros consideramos sean importantes. Fernando, y desde el aspecto deportivo, se acaba la primera etapa, hay una pequeña para por el tema de los amistosos de Ecuador, pero también está la Copa Ecuador, que ya se ha confirmado, hay fecha ya eh, para el partido que podría ser con Libertad o con Bonita Banana. En ese sentido, ¿qué se tiene pensado? ¿Hay días libres para los jugadores? ¿El trabajo se mantiene igual? ¿Habrá un lapso tal vez de receso para que puedan.? Disiparse un poco o cómo se maneja el trabajo pensando que hay este compromiso importante de Copa Ecuador. Sí, la planificación deportiva está enfocada después del partido del día sábado eh, ante muchurruna. Eh, liberar al, al plantel eh, eh, hasta el sábado 4 de, de junio. Vamos a darles unos, unos días, son 6-7 días de, de descanso para que un poco recarguen energías, un poco cambien eh, todo este trajín que han tenido desde la parte deportiva. Y a partir del sábado 4 planificaremos lo que va a ser la competencia de Copa Ecuador. Y ya está establecido el, el 11 de junio la, el, el partido ante, ante el rival que, que nos pueda tocar, ya sea Libertad o, o Bonita Banana. En ese sentido, ya se, se tiene pensado en tanto el partido de Copa Ecuador como los posibles partidos amistosos que tengamos, que tengamos previo a, al reinicio del torneo para el segundo semestre. Y de esa manera buscaremos seguir afianzando lo, lo que se viene haciendo desde la parte deportiva para que el plantel esté de la mejor manera para el segundo semestre. ¿Cómo le va, Fernando? Buenos días, Diego Carrión de Radiovisión. Eh, volviendo a la, al, al tema deportivo, ¿siente usted que Deportivo Cuenca pudo haber tenido mejor suerte, mejor ubicación en esta primera etapa, tomando en cuenta lo que pasó con, con Barcelona, con el Independiente o con Liga de Quito? Deportivo Cuenca pierde nueve puntos en condición de, de local, pero gana nueve puntos en condición de visitante. No sé si por allí se apretaba un poquitito más y en el tema de rendimiento de jugadores el equipo se veía un poco más compacto, creo que se pudo haber llegado un poco más arriba. No sé, sin buscar la sorpresa, porque no hay mucha diferencia entre el puntero que es Barcelona y el Deportivo Cuenca, Fernando. Sí, estoy seguro que si hubiéramos jugado el primer partido con el equipo completo, tuviéramos más puntos. Estoy seguro que si no hubiéramos tenido la cantidad de lesionados que, que tuvimos, el equipo hubiera estado mucho mejor. No sé si peleando la etapa, pero creo que por, la, por el nivel de competencia, por lo visto en los juegos contra rivales directos, contra los que hoy están peleando la etapa, creo que el equipo hubiera tenido muchas oportunidades. Son factores que a veces eh, pues, no los maneja ni el plantel de jugadores ni el cuerpo técnico, eh, hablando de esos factores externos como el no jugar en la primera fecha el partido o, o el tener lesionados eh, por diferentes circunstancias que, que tuvimos a lo largo de este semestre. Lo otro, lo del perfeccionamiento, lo del que el, que el equipo tenga un mejor eh, rendimiento tanto en lo colectivo como en lo individual, creo que ha sido un proceso que ha tenido sus variables, eh, ha habido partidos que, que logramos encontrar ese nivel que, que tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva pretende, otros partidos como, como los que no se tuvieron un rendimiento por ahí alto, pero en términos generales, en un proceso nuevo, creo que ha sido muy positivo eh, la campaña hasta el momento. Siempre vamos a estar eh, a, a la expectativa o, o a expensas de que el plantel y, y, y todo lo que significa jugar en Deportivo Cuenca se tenga una exigencia muy alta, ¿no? Y creo que los jugadores son conscientes, saben que también tienen esa sensación de que se pudo haber llegado un poco más o, o, o pelear la etapa desde, otro, desde otra posición, pero siempre hay que pensar en que podemos estar mejor y seguramente si el segundo semestre no tenemos esas variables eh, como las lesiones, como el que el equipo esté más fuerte en todo sentido, pues vamos a tener oportunidades de, de cumplir los objetivos. Luis Fernando, creo que en el plantel del Deportivo Cuenca, de media cancha hacia atrás, han habido puntos muy altos en Deportivo Cuenca en rendimiento. ¿Ha habido algún acercamiento por allí de algún otro equipo? Porque obviamente el reglamento permite en el intermedio hacer cambio de, de, de jugadores de uno a otro equipo. Y otra pregunta, ¿hay alguna planificación? Se rumoraba de que se podría jugar. ¿En los Estados Unidos algún partido amistoso con Deportivo Cuenca por tema de recaudación de fondos? Sí, bueno, eh, en cuanto a, a, a los posibles llamados o interés de otros clubes, eh, no, no se ha tenido todavía. Eh, seguramente todos los equipos estamos esperando terminar la etapa para ver cuáles son las necesidades de cada plantel, eh, en dónde se puede reforzar, en dónde se puede hacer algo con, con, un, con otro club. Siempre. Eh, no, 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 es, no es fácil el fútbol ecuatoriano, a veces cambiar en mitad de año no, no, no suele darse, pero bueno, hoy ya la, el reglamento lo permite y, y ojalá podamos hacerlo de acuerdo a las posibilidades que tenga el club y también el, el, el club que esté interesado en algún jugador. Lo importante es saber que este proceso al menos eh, está protegido porque hay jugadores con contratos hasta final de temporada, otros con dos, tres años, hay ya una. una una cartera de activos importantes para el club y eso también es bueno dentro de este proceso así que eh, esperamos eh, ya la siguiente semana en la cual se libera el grupo se termina la etapa ver cuáles son las realidades de, de cada jugador y las posibilidades con, con otros clubes eh, eso en cuanto a, lo, a los posibles eh, llamados o, o interés de otros clubes con, con jugadores de nuestros ¿no? en cuanto a, a lo que a lo que Mencionaba el partido en Estados Unidos, había muchas intenciones de parte de varios empresarios, promotores, de poder llevar a Deportivo Cuenca a Estados Unidos. Lamentablemente no se ha concretado, ahí sigue habiendo el interés. La Copa Ecuador también ha influido un poco en la planificación, porque de alguna manera no se tenía previsto jugar en junio inicialmente, pero ahora está de acuerdo a la planificación de la Federación y bueno, hay que respetar también ese proceso. Tenemos un una segunda semana, que es, digamos, eh, la semana del 17 de, de junio, en la cual también eh, se tenía establecido por ahí hacer un partido amistoso con acá. Eh, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando eso y también planificando el posible paso, porque eso lo vamos a competir, lo vamos a trabajar, porque Copa Ecuador hoy te da la oportunidad de pelear la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y eso creo que hay que aprovecharlo al máximo a nivel de planificación deportiva, como Deportivo Cuenca. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Eh, Luis, preguntarle justamente respecto a lo último que acaba de tocar usted y consultarle respecto a ese tema, ¿cómo prevé que podría ser la segunda etapa de, de la Liga Pro? ¿Cuál sería la prioridad en este caso Deportivo Cuenca si seguir marcando este, este camino que ha hecho en, en Liga Pro o quizás enfocarse justamente en la, en la Copa Ecuador para conseguir el torneo internacional? Sí, nosotros hemos hablado con el cuerpo técnico, sabemos la importancia de la Copa Ecuador a partir de los objetivos que tiene y los premios que otorga. Eh, el, el tener como premio el estar en una Copa Libertadores eh, es un, algo muy motivante, creo que es importante en ese sentido y, y creo que a partir de, es, de eso vamos a tratar de enfocarnos en ambas competiciones de la misma manera de, 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 con lo mejor que tiene hoy Deportivo Cuenca. Creo que esa va a ser la, la consigna, obviamente. Eh, se irá viendo en cuanto a, al partido al partido a, a ver cuáles son las, las realidades del equipo de la parte física de la parte médica que siempre se, se va acomodando pero tenemos la verdad estamos eh, muy ilusionados porque tenemos un primer eh, una primera línea hablando del equipo titular eh, que ha dado muy buenas respuestas y tenemos chicos jóvenes en una segunda línea que también han dado respuestas y y eso creo que también es un punto importante en este proceso que hoy Deportivo Cuenca está, está teniendo para, para el futuro de, del club. ¿no? Eh, si estaba ahí, ahí se está escuchando Coco, perdón eh, decía Luis Fernando respecto a lo de Lucas Mancinelli si es que, si es que hay una oferta en firme eh, o si son solo rumores porque se, se menciona de que tiene eh, ofertas de dos equipos de la capital de la república y lo otro de las leonas eh, ¿cómo están eh, preveyendo lo que sucede ahora con el equipo de las leonas y cómo solucionar lo que se viene de aquí en más? Claro que sí, bueno, lo de Lucas, eh, realmente son rumores hasta el momento, no, eh, tenemos una, una comunicación fluida tanto con él como, como con su representante, no hemos tenido una oferta formal por parte de, de otro club interesado en Lucas, más lo que se escucha, lo que se menciona a nivel de medios, pero eh, pues eh, el club, eh, de alguna manera, está, estamos muy contentos con, con el rendimiento de Lucas, estamos muy felices por porque después de la lesión que tuvo el año anterior y la falta de, de actividad, creo que ha vuelto con, con mucha fuerza y eso nos alegra por él y, y también por, por el plantel, el cual es uno de los jugadores importantes que tenemos. Eh, seguramente, si, si hay alguna oferta, alguna propuesta, nos la hará conocer tanto él o su representante en su momento, y si no, pues cumplirá el, el contrato que tiene vigente con, con el club. Eh, creo que en este momento seguramente en el transcurso de, de estas dos semanas que vienen se, se un poco se aclarará ese, ese tema puntual de Lucas o de cualquier otro jugador de, de Deportivo Cuenca. En cuanto a las Leonas eh, realmente está el, el proceso que ha tenido ha sido un poco marcado desde desde un proceso nuevo eh, los resultados no se han dado eh, las chicas han trabajado durante todo este tiempo Buscando el, el poder tener eh, un buen rendimiento y con ello un buen resultado, no se ha logrado. Se ha, se ha hablado muchísimo con el cuerpo técnico, el buscar eh, cómo potenciar al equipo. Se hizo el refuerzo o se pudo reforzar al equipo con dos jugadoras extranjeras. Estamos también analizando el poder reforzarlas en junio, que se abra el, el junio-julio, se abra el libro de pases para ver. Eh, un poco es, es difícil hablar de refuerzos porque el torneo de la Superliga Femenino es muy diferente, faltan seis fechas para después ver qué equipo continúa o no en competencia, pero, pero bueno, estaremos buscando alternativas, eh, eh, hay que competir, hay que incentivar a las chicas a, a poder buscar esa, esos resultados que nos permitan eh, salir de la zona de, de descenso y si, y si por circunstancias eh, obviamente deportivas... Eh, nos toca hacer esfuerzos, trataremos de hacerlo desde, desde la parte eh, administrativa, deportiva y financiera para tratar de reforzar al equipo eh, en el periodo de, de pases. ¿no? Buenos días, Fernando. Eh, antes mencionó que, que tienen algunas áreas en las que saben que, o que por ahí necesitan reforzar, pero no siguiendo más ya lo puntual, eh, imagino que en la conversación con el cuerpo técnico han marcado prioridades. ¿Qué perfil de futbolista más allá de la posición es la, es la que cree usted que necesitan priorizar para la segunda etapa sobre todo? No, no hemos hablado no hemos hablado perdón de, de, de posiciones en específico pero sí hemos hablado de lo que nos pasó en este primer semestre eh, por ejemplo en, en su momento el, el, el no contar con Raúl fue un, un hecho determinante nosotros vemos el equipo lo que se potencia cuando Raúl está en la cancha eh, y cuando no lo estuvo qué es lo que estaba pasando nos dio cosas positivas como como el tema de Zambrano de, 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 de ahora de de, de, de Bernaza, que son jugadores jóvenes y que la verdad que eh, se tuvieron que, que, que asumir ese rol que, que lo tenía Raúl, que por la lesión no podía estar. Pero eh, hemos hablado mucho de eso, de que no nos vuelva a pasar eso, de que ver si por ahí en la zona ofensiva eh, poder tener otra posibilidad en algún momento. Eh, hemos hablado también en la zona defensiva cómo potenciar eh, la competencia, cómo, cómo ver eh, si podemos tener algún jugador más. En zona defensiva, ya sea en los laterales o, 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 o un medio centro, un jugador mixto que, que nos dé en, algún, en determinado momento otras características de, de las que actualmente los jugadores en medio sector tienen. Pero, pero se ha hablado de eso en base a, a, a saber que no podemos ilusionar de reforzar al equipo si no tenemos la, la capacidad económica de hacerlo a través del control económico de Liga Pro y a través de, de la parte financiera del, del club. Entonces. Creo que estas dos semanas un poco se está trabajando en eso. Liga Pro nos, nos, nos ha dado la apertura para tanto nuestro departamento financiero y, y administrativo esté hoy, esta semana, viendo cuál es la posibilidad real de reforzar. Y la próxima semana, ya cuando retornemos, pues ver si, si lo podemos hacer y así pensar en, en puntos o en puestos específicos en los cuales podamos reforzar al equipo. Y pensándole del otro lado, Luis Fernando, en la defensa que usted mencionaba, jugadores como Leon McCabe como Michael Uriarte, que no han tenido muchos minutos, examina tal vez también, eh, ¿ha conversado con usted acerca de la segunda etapa, esa necesidad de tener minutos tal vez en otro lado, o si sea, aquí no lo van a tener y reforzar esas mismas posiciones? Sí, han, han hablado con nosotros, eh, hemos tenido una constante comunicación con los jugadores, ellos nos han manifestado en algunos casos específicos la idea de sumar minutos en otro lugar, de, de, de buscar una posibilidad a, a través de la dirección deportiva de... de de capaz de encontrar jugar en un club o tener más minutos en un club para de esa manera después retornar. Son, son eventualidades y son posibilidades que se pueden dar. Eh, hay muchos jugadores que yo creo que, que vienen dentro de un proceso importante, que son jóvenes y que, eh, al igual que, que Gabriel nos, nos ha mencionado, sería darle sería muy, important, muy importante darles minutos en otros equipos. Y, y bueno, estamos abiertos. Eh, son chicos jóvenes, son chicos que tienen. Realmente han trabajado muy bien este semestre y, y bueno, también a veces el jugador piensa y que, que es importante sumar minutos, que es importante mostrarse y nosotros como, como club siempre estamos abiertos a, a darles esas posibilidades. Muchas gracias, Luis Fernando. Buenos días. Una sola consulta. Usted habló de posibles situaciones complicadas en lo económico por parte de acreedores y demandas de exjugadores. ¿Qué conoce usted? ¿Hay algo ya? ¿Se puede decir algo? ¿Sería manejable o traer, podría traer consecuencias difíciles en el plano económico? Más que nada lo menciono, lo mencioné con el afán de, de pensar que, por ejemplo, hay acreedores que no, no, no aceptan un plan de pagos o no aceptan una posibilidad de, de, de negociación eh, y eso hace que, por ejemplo, eh, a veces las prioridades se enfoquen en levantar suspensiones a que por ahí se pueda tener mucho mejor a, esta, a este plantel de jugadores. Y eso, de alguna manera, ustedes saben que, que ha pasado en Deportivo Cuenca a lo largo de los años, eh, pero vuelvo y repito, creo que hemos logrado esforzarnos todos o hacer una sinergia de esfuerzos todos, el entorno del club, los sponsors, la, la, la hinchada que las primeras fechas fue un apoyo fundamental y que nos ayudó muchísimo para librar esta, esta batalla fuera de las canchas eh, pero es básicamente eso, es, es saber que de alguna manera siempre el club está expuesto a, a esta clase de suspensiones y que a veces toca enfocar los recursos a, a levantar suspensiones y a no tener mejor a este plantel. Entonces estamos trabajando muchísimo, tanto el departamento financiero, administrativo, grupo inversor, eh, dirigentes a través de gestión, para conseguir eh, mejorar las condiciones de, del club. Está, se está saneando al club, que es algo un dato muy importante, eh, eh, porque era difícil en enero saber cómo armar un equipo y cómo eh, eh, suplir las necesidades o las obligaciones del club. Y hoy se lo está haciendo y se está trabajando muchísimo para trabajar en ambos puntos y de esa manera poder contribuir para el saneamiento de la institución y también con el éxito deportivo que todos queremos tener en esta temporada. Si sí, hablábamos con usted una, sobre esta situación de las Leonas, usted me decía justamente que es la parte económica en donde esa dificultad en donde no se puede armar un equipo competitivo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, cuando cuando iniciamos el proceso de estructuración tanto del fútbol masculino y fútbol femenino a inicios de años, eh, pues obviamente. Eh, se analizó muchas variables, qué es lo que podíamos hacer con el fútbol femenino, cómo podíamos a, a manejar, no solamente un proceso a corto plazo, sino también a largo plazo. Y una de las falencias que, que, tenía, que tenía el fútbol femenino era que lo que se había conseguido anterior con anterioridad. Fue con mucho apoyo económico que realmente en, en el último año, sobre todo, no, no fue al 100% porque el club atravesó el tema de la pandemia y déficit económico. De hecho, muchas de las eh, obligaciones que tenemos con, con el, el anterior plantel eh, comienzan ya a salir a partir de, de, de estas fechas, han comenzado a salir. Y un poco era responder desde el área deportiva a cómo, cómo hacer un proceso no solamente corto, a largo, sino también a largo plazo. Y bueno. Eh, tomamos la decisión de hacerlo con, con jugadoras cuencanas, muchas de ellas jóvenes. Hemos visto a lo largo de toda esta temporada que hay cuatro o cinco chicas eh, que rondan los 17, 18 años, 16 hasta tenemos una chica de 14 años en el fútbol en, en profesional femenino, en el cual eh, tienen mucho talento y podemos potenciarlas más adelante. Pero eso cuesta, ellas no han tenido mucha experiencia, eh, su talento las ha llevado a estar en, en este equipo. Y, y por jugadores nacionales que se ha podido reforzar. Eh, pero es, es difícil. Hoy, hoy la Superliga Femenina está siendo competitiva. Hay muchos equipos que han hecho su, su inversión, equipos que tienen la posibilidad de hacerlo y, y de hecho, son los que están peleando la, la Superliga. Y nosotros que estamos tratando de, de hacer este recambio, que ojalá no tengamos el impacto brusco, pero es la situación del equipo. Nosotros no podemos enfocarnos tanto en el masculino, en el femenino, sin dejar de lado las, el, el poder sanear a la, a la institución. Si no, después estaríamos hablando de otras cosas eh, negativas para la institución. Vamos a hacer ese proceso. Estamos buscando variables desde la posibilidad financiera y desde la posibilidad deportiva de reforzar al equipo. Pero, pero claro, eh, es, es, un, es un proceso un poco más lento porque... Eh, se inició recién eh, dos meses después del equipo masculino y, y, y nos está costando no eh, hay que darles confianza a las chicas hemos tratado de apoyarlas en todo sentido eh, dándoles esa posibilidad de que se enfoquen en lo deportivo los resultados a veces marcan el estado de ánimo de, de, de cada semana pero confiamos en que ellas son capaces de, de revertir ese momento que actualmente están pasando en lo deportivo y que puedan luchar estas últimas seis fechas de manera efectiva para, para salvar al equipo. ¿no? Eh, Luis Fernando Andrés Muñoz de Unción Televisión le saluda. Eh, ¿Cuáles son esas aspiraciones reales ya con lo mostrado por Deportivo Cuenca durante esta primera etapa? ¿Cómo se ve al equipo quizá al final del torneo con aspiraciones de llegar a un torneo internacional? ¿Siguen claros de esos objetivos que se plantearon al principio? ¿Y cuál ha sido el balance para la cuota extranjera dentro del plantel? Muchas gracias. Bueno, la verdad que... Eh, Hemos ido haciendo la planificación semana a semana. Creo que el equipo ha logrado encontrar primero la estabilidad en cuanto a la parte deportiva, el conseguir los puntos que nos hagan pelear cosas importantes como, como el torneo internacional. Hoy estamos cerca. Como lo mencioné anteriormente, hay esa sensación de que pudimos haber estado mejor el haber no jugado el primer partido, el tema de, de los lesionados, y todos son variables que, 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 que se analizan a lo largo de la temporada. Hoy podemos decir que terminamos esta etapa el día sábado, ojalá con los tres puntos y ojalá con esos 24 puntos que hace mucho tiempo no se ha logrado en una primera fase. Y después está el analizar qué es lo que va a pasar para la segunda etapa. Para hoy eh, podríamos decir que es un resultado tranquilizador eh, para lo que se viene, pero siempre hay que apuntar a más. Este equipo tiene jugadores que yo creo que podemos eh, pelear, no solamente pensar en el torneo internacional, sino pelear eh, más a, arriba en la tabla de posiciones. ¿Por qué no ilusionarnos en ser protagonistas de la, la segunda etapa y estar en, en, una, en una etapa definitoria de una Copa Libertadores, de, de, de pelear la segunda etapa? Pero hay que ir paso a paso. Creo que hoy tenemos un equipo competitivo. Eh, no hay que descuidarse, no hay que que relajarse tampoco porque la segunda etapa va a ser mucho más difícil. Habrá equipos que se refuercen, habrá otros equipos que, que busquen tener un mejor rendimiento en cuanto a puntos. Y ahí es donde queremos eh, seguir manteniendo esta línea, crecer mucho más y, y ojalá podamos eh, eh, terminar el año con, con el objetivo planteado tanto de torneo internacional y también con un club, eh, con un proceso mucho mejor en la parte deportiva. Buenos días, Luis Fernando y a los presentes. Una inquietud, por favor, sobre las categorías formativas. Me gustaría saber qué trabajo se puede venir en lo posterior, porque vemos, por ejemplo, en los eh, clubes de la Liga Pro están dando oportunidad a sus canteranos y de cierta manera ese es un patrimonio que les va a servir más adelante. En el caso del Deportivo Cuenca, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? Bueno, en el caso de las formativas, eh, la verdad que hemos eh, eh, tenido una etapa de planificación previa a lo que fue la competencia. Eh, se pudo ya armar los procesos que vienen ya en el caso de la sub 15, la sub 17, vienen procesos de dos, tres años con, con buenos resultados. Eh, se mantiene ese grupo de jugadores, se ha logrado eh, fortalecerlo. Eh, en cuanto a la competencia, hemos tenido la oportunidad de tener una, una sub 19 peleando, a pesar de que tuvimos inconvenientes en un principio, creo que el equipo logra ser competitivo. Actualmente en el primer equipo tenemos. Eh, seis jugadores de, de la sub-19 que siempre están entrenando con nosotros y peleando la posibilidad de, de consolidarse a nivel de, del primer plantel. Y, y seguimos haciendo una estructura a nivel de formación para, para tratar de mejorar eh, en esta temporada. Eh, hay, ha habido el apoyo también de, de, de una estructura eh, muy, muy encaminada, no solamente enfocarse en, en poder sacar también talento, sino también enfocarse desde las bases, las escuelas de fútbol. Hoy, hoy por hoy las escuelas de fútbol están alineadas a lo que son las, la, las categorías formativas y eso es también importante porque vamos a tener la posibilidad de, de, de ma, manejar una misma metodología, de comenzar a ir viendo ese perfil de jugador que, que sirva para el futuro del club. Y eso no es fácil, eso no se lo hace de la noche a la mañana, eh, lo estamos ya implantando en esta temporada. Eh, como lo dije antes, el hecho de que seis jugadores de la sub-19 ya estén con nosotros y peleando un lugar y peleando una posibilidad, creo que va a ser fundamental para, lo que, para ellos y para nosotros en un futuro. Y esa segunda línea, que la idea es en algún momento que esa segunda línea sea la primera línea y que los chicos que vengan desde las formativas pues, puedan ser segunda línea en un futuro. Eh, eso se lo va a trabajar. No podemos exigir ahora tener jugadores jóvenes si no comenzamos a trabajar desde desde las bases, pero, pero creo que son puntos importantes el, el tener jugadores de la cantera, el tener jugadores con proyección y hay muchos muy buenos elementos que los vamos viendo semana a semana en la competencia y que ya tenemos un análisis para, para el futuro de, de ellos y del club de, en su momento. Queremos agradecer la presencia de Luis Fernando Saritama, lo liberamos en este momento y en instantes estaremos con Yalmar Almeida. Listo, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Nos acompaña ya Yalmar Almeida, jugador del Club Deportivo Cuenca, en esta mañana. Vamos a iniciar precisamente las ruedas de preguntas. Marcelo Gutiérrez, Radio Tomeba. Gracias, buenos días, Yalmar. Saludos muy cordial. Se termina ya esta etapa donde usted ha tenido una muy buena participación en los partidos, la confianza que le ha dado el técnico, la sabiduría de aprovechar. ¿Cómo se siente y cuál es el autoanálisis que se hace usted en los partidos que ha jugado lo que va del torneo? Sí, buen día. Eh, sí, los partidos que he jugado han sido capaces más de los que pensaba y, y creo que he hecho un buen papel. Hay muchas cosas para mejorar y de a poco voy a ir corrigiendo errores y, y ayudando a mis compañeros, siendo un aporte para el objetivo que tenemos. Específicamente, ¿qué es lo que le manda a hacer el técnico en el campo de juego cuando ha tenido las oportunidades, ya sea de entrar de, en el equipo titular o al cambio? ¿Qué es lo que le manda a cumplir el técnico? Sí, el profe siempre me dice que sea ordenado, que, que trate de seguir el bloque del equipo, que no me desordene cuando estamos defendiendo. Y el momento de atacar me dice que, que sea creativo, que meta pases a los delanteros, que trate de dar asistencias. Y eso es lo que siempre trato de hacer. Hola, Janmar, ¿Cómo le va Diego Carrión de Radiovisión? Eh, Usted siente la posición como volante por izquierda. Se siente más cómodo allí cuando tiene el acompañamiento de Brian Rivera, cuando tiene el acompañamiento en momentos de vernaza de para poder llegar con, con posibilidades de marcar un gol. Sí, esa posición es la que me siento cómodo. Creo que, que siempre me desenvuelvo mejor en ese puesto y, y con los delanteros que siempre hacen buenos movimientos se me hace más fácil dar asistencias. Bueno, con uh, perspectiva a su edad. ¿Cuánto falta para llegar a su tope o a su máximo nivel de fútbol que usted le pueda aportar al, al conjunto del Deportivo Cuenca? Porque ha sido una etapa en donde está adaptándose, ha, ha dejado indicios de que tiene buen fútbol y eso a la larga hace que la hinchada abrigue esperanzas. Sí, he venido en un tiempo de adaptación. El año anterior hizo un buen papel en Serie B y, y eso me dio la confianza para este año en Serie A trabajar más y y de a poco ir ganándome el, el rol titular aquí en el equipo, siempre trato de hacer un buen papel y creo que de a poco, día a día, voy a seguir superándome. Buenos días, Yalmar. ¿Ha notado usted un cambio muy grande de dar el salto de la Serie B a jugar ya casi por completo su primera etapa en Liga Pro? Sí, se me ha hecho un cambio muy bueno. El año anterior en Serie B creo que hice un buen papel y este año en Serie A también voy a tratar de hacer lo mismo. Creo que es un poco más difícil el, el ritmo de juego, también cómo se desenvuelven los equipos en Serie B, que es un juego un poco más, más de contacto y en Serie A es más de estar ordenados. Entonces me estoy adaptando a eso y creo que de a poco me voy a ir acostumbrando. Yalmar, le, le, le pregunto por un partido en particular. Recuerdo el partido con el 9 de octubre aquí en este estadio, que Gabriel nos contaba que había planteado un rombo en el medio campo con usted un poquito más hacia adentro. No sé si habían conversado, eh, bueno, me imagino que conversaron previamente sobre esa posibilidad. ¿Cómo trabajaron eso? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo en esa posición? Tal vez un poquito más por dentro que pegado a la banda. Sí, el profe conversó con, con nosotros, los de la mitad del campo, para, para trabajar el rombo. Eh, creo que me sentí cómodo igual en esa posición. Estaba intentando y, y creo que hice un buen papel. Trataba de no desordenarme, como es un puesto nuevo, siempre. A veces hay un poco de dudas, pero creo que, que en general me desenvolví bien. Yalmar, ¿qué tal? ¿Cómo está Daniel Montalbán de Sensación? Le saluda. Eh, Yalmar, hoy lo vimos practicando al equipo bastante en cuanto a, a manejo de pelota, ir rápido hacia, hacia el ataque, lo propio en zona defensiva. ¿Qué es lo que les está pidiendo de aquí en más el profesor Gabriel Schurer en el, en el entorno en donde ustedes se desenvuelven, que es el medio campo? Sí, a los del medio campo nos piden las transiciones ser un poco más directos y terminar las jugadas, finalizar de la mejor manera para que no nos dejen mal parados al equipo. Eso es lo que estamos trabajando y, y tratamos de siempre hacer un, un buen ataque. Yalmar, respecto a lo que se viene de aquí más para su futuro, la proyección que tiene usted en cuanto a la segunda fase y luego también ya en cuanto a lo individual. ¿Cómo está en ese sentido? ¿Cómo está mentalizándose para lo que se vendrá en la carrera de Yalmar Almeida? Sí, creo que esta primera etapa la hicimos de una buena manera. El grupo siempre confió desde el primer momento. Sabíamos que teníamos un buen plantel. Creo que lo estamos demostrando y, y falta todavía mucho por dar de parte de cada uno de nosotros. En lo personal, creo que, que quiero hacer un nombre aquí en el club. Eh, es un club que me ha abierto las puertas y, y le estoy muy agradecido. Y tengo todavía otro año de contrato, entonces espero hacer historia aquí. Saludos, estimado Yanmar. Buenos días. Antes Muñoz de Unción Televisión les saluda. Eh, ¿Cómo analiza el duelo que se viene ya contra el equipo de Moshugruna? ¿Cuál es esa mentalidad eh, para cerrar sobre todo esta primera etapa? Y luego de ello, eh, ¿cómo ha sido también el apoyo de sus compañeros dentro del campo de juego? Sí, estamos preparando el partido contra Muizurruna. Sabemos que vienen de ganar un partido muy complicado y que también van a querer hacerse fuertes en su casa. Y nosotros vamos a tratar de ir a sacar los tres puntos y de jugarle un buen partido para terminar de buena forma la primera etapa. Y por parte de los compañeros me he sentido muy respaldado de los mayores, de los que tienen un poco más de experiencia. Siempre me ayudan, me dan consejos y creo que eso me ha ayudado a crecer bastante en el equipo. Eh, buenos días, Julio Calle de Detector de Saluda. En lo que tiene que ver justamente, eh, acotando la, la pregunta del compañero, eh, el propio les, eh, les rotación con función ofensiva en este aspecto. Le veo a usted bastante, sobre todo por ambos costados. ¿Es como jugador polifuncional se denomina así. Y por otra parte, eh, volviendo al tema del equipo de Mushruna, hacen marcación en zona. Están analizando justamente esas posibilidades de cómo hacer una contra táctica para esa marcación en zona que hace Mushruna. Sí, en lo de las posiciones me he estado adaptando. El profe habló conmigo y me dijo que, que es bueno que aprenda a jugar en más posiciones, que sea polifuncional y estoy aprendiendo de a poco. Creo que, que es un, una buena iniciativa para mi crecimiento y, y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera en el puesto que el profe crea que, que me voy a desenvolver mejor. Y por parte de Musurruna. Sí, estamos analizando cómo se plantea el equipo de ellos. Vamos a ver por dónde podemos hacer daño y tratar de, de buscar los espacios que nos van a servir mucho para lo que vamos a ir a buscar. Conscientes que los tres puntos serían, llevarían al objetivo que ustedes deseen, de lo contrario se complicaría la situación. Sí, queremos cerrar la etapa de buena manera. Vamos a ir a buscar los tres puntos para, para quedarnos tranquilos y cerrar de buena forma esta primera etapa que nos ha tocado. Y... Correcto. Ajá. Muchas gracias. Gracias a Yalmar también por su participación. Ha sido en la rueda de prensa con Yalmar Almeida y también con Luis Fernando Salitama. Gracias, Yalmar, eh, por su presencia y también a los compañeros que asistieron sí, no. esta mañana a esta rueda de prensa. Que tengan un buen día.